Janine. Hello, good evening. Can you hear me? Good evening. Hi. Yes. Okay, excellent. Yes, I can't hear you. Hi. Thank you. How are you? Tell me. Fine, thank you. Okay, excellent. Fine, thanks. And you? I'm pretty good. Thanks for asking. What? I'm pretty good. Thanks for asking. Yes, so we are I'm sorry. I don't understand. Yeah, mucho pide. I can't believe it. Yeah, so I'm going to be teaching those expressions as well, so don't worry about it. Para que no se me queden ahí que perdido, o que no saben, o que no me doy a entender, okay? So, first of all, I need to check the attendance. Let me see how many people I have. Okay, so I only have 3, 6, 8 people right now. Okay, excellent. So, we are going to begin by making a review. Vamos a iniciar haciendo un repaso. Okay, do you remember what did we study yesterday? ¿Qué fue lo que vimos ayer? El verbo to be. Ajá, el verbo to be. Excellent. And what did we say we use it for? ¿Para qué dijimos que lo vamos a usar o que lo usamos? Para singular, acción y no me acuerdo. Ajá. So you don't remember? Para situaciones permanentes y transitorias. Excellent. Permanent situations and transitory situations. And what do we say are permanent situations or transitory situations? Uh-huh. You don't remember? So, can you tell me an example of a permanent situation? Parents? Parents? Yes. Okay. Yes. For example, in family and mother, father, professions. Son. Okay, excellent. Professions, what else? Uh-huh. Do you remember? Mm-hmm. Have you been studying? ¿Han estado estudiando? I forgot my notes in my office. Ah, you forgot your notes at the office. Are you studying in your workplace? Yes. Excellent. Okay, perfect. Let me see. I'm just checking the attendance right now. I have Arvin, yes. Okay, Berta, okay, here it is. Luis Armando Leiva, okay. Walter Antonio. Okay, thank you. Maria del Carmen. No, it's not here. Okay. Let me see, Oscar Armando. Not yet, okay. Karen Lisette. No, okay. Elvis Alexander.
No. Okay, William Mauricio. Yes, I have Hello. It. Him. Danis. I saw you. Lo vi por ahí, Dan. Ah, okay. María Concepción. Presente. Thank you. Verónica. I don't have Verónica. Ángel Arevalo. Nope. Okay. Yarixa, I saw you. Ah, yes. There Hello. You are. Xenia Cristela. No, she's not here. Okay. Fernando. Okay. I just saw you. Fernando Martinez. Idalia Natalie. Okay. I just saw you. Sandra Elizabeth. Aquí. Okay, thank you. And Roberto Carlos. No, okay, am I missing someone? Me hace falta alguien, no? I don't think so. Okay, so let's continue. No. Perfect, okay, so as I was saying to you, como les iba diciendo, ¿verdad? El día de ayer estuvimos estudiando los usos del verbo to be. También estuvimos estudiando, ¿verdad? Cómo hacer oraciones afirmativas, oraciones negativas. And that was it, right? Eso fue todo. Okay, so this is just a review. So we're going to make a review. So we talked about affirmative and negative statements and also the uses. We mentioned that the verb be in Spanish means ser o estar. We also talked about permanent situations and transitory situations. You were giving some examples as well, I remember. Me dieron algunos ejemplos, ¿verdad? De igual manera. Y vimos acá, ¿verdad? Todo esto prácticamente. Ya de allí, nosotros nos pasamos a lo que es el verbo to be con la forma corta, ¿ok? Vimos lo que es la forma completa, la forma corta y de igual manera algunos ejemplos. So, I need to know and I need to check if you've been practicing. So, I need an example. Let's see. William, can you tell me an example, please? Excuse me? Can you give me an example? ¿Me puede dar un ejemplo usando el verbo to be? Yes. I am a student. Ah, okay. So I'm going to write your examples here. You said, I am a student. Excellent. Student. Yes. Sorry. Yarixa, can you tell me another example, please? I am not a student. Okay, I am not a student. Excellent. Let me see, Luis Armando. Oh, okay. The people are happy. Okay. You said the people are happy. Excellent. Let's see who is next on my list. Sandra, can you tell me another example, please? My name is Elizabeth. Okay, my name is Elizabeth. Like this? Yes. Okay. Maria Concepcion, can you hear me? My brother-in-law is architect. Okay, my brother-in-law is an architect. Excellent. Let's see, Arvin, can you tell me another example? He's charismatic. Sorry? He is charismatic. Okay. And how do you spell charismatic? Yes, charismatic. Yeah, but how do you spell it?
Is it like this? Arvin? Hello? I just need you to check the spelling for me, please. Is that correct? ¿Está bien escrito? Are you sure? Carismático. Okay. Yeah, sorry. So I just... Charismatic. Okay, thank you, Arvin. So let me see. Walter, can you tell me an example, please? His name is Walter. His name, okay, excellent, is Walter. Danis. My mother is fantastic. Excellent. My mother is fantastic. Thank you. Maria Concepcion. Sí. Nuevamente, Eli. Perdón, nuevamente, teacher. Yeah. Ah, ya me la había dado usted. Sí. Ah, sorry. Okay. Sorry. So we have Natalie. Buenas noches. I'm too late. Too late. Too late. Thank you. Ya va. Está bien la oración. Yo creo que lleva solo una O, ¿no? Nope. Demasiado. I'm too late. Ajá. Quiero decir que estoy tarde. Llegué tarde. So, I'm late. Así. Ok. Gracias. Ok. You're welcome. Let me see, Fernando, did you give me your example already? I am looking for Xerox. I am looking? No, I am 54 years old. Ah, okay, I am 54 years old. Years old, excellent. Karen. He is married. Okay, he is married. Excellent. Berta, did you give me your own example? He isn't my friend. He isn't my friend. Excellent. Let me see. Elvis, did you give me your example already? Give me your example. I am lonely. Okay, excellent. You said, I am lovely. Oscar, can you tell me your example, please? I'm speaking English today. Okay, can you repeat it one more time, please? Hello? Oscar, can you tell me your example one more time, please? Hello, hola. ¿Me puede decir su oración una vez más, por favor? Okay. I am speaking English today. Okay, sorry. So you said, I am speaking English today. Ok, acá estamos usando lo que es otro tiempo, que es el presente progresivo, porque tengo un verbo en ing, es decir que estoy hablando ahora. I am speaking, you said English today. Estoy hablando inglés hoy. La forma está correcta, ok, está correctamente estructurada. Solo que el presente continuo o progresivo es un tema que se va a ir estudiando más adelante. ¿Ok? Pero la oración sí está perfecta. ¿Ok? Am I missing someone? ¿Me hace falta alguien? I think that I'm missing someone. ¿Me hace falta alguien? No. No.
No. Okay. And speak English now. Okay. I speak English now. Okay, I am speaking English now. Okay. Okay, perfect. So, vamos a dejar esas oraciones así, okay? Tanto afirmativas como negativas. No sé si hay alguna duda o si tienen alguna pregunta antes de iniciar con lo que es el siguiente contenido. Lo siguiente que vamos a estar estudiando el día de hoy es las preguntas, ¿verdad? ¿Cómo estructurar preguntas usando el verbo to be? ¿Alguna duda? No. No. Okay. And how about with the exercise? Con el ejercicio que estuvimos trabajando el día de ayer. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? No. Oh. Okay. Okay, so not a problem. So we are going to continue with that. Just give me a few seconds. And I'm going to explain you how to ask and answer yes, no questions. And first of all, what is a yes, no question? ¿Cuáles son las yes, no questions? Esas son las que nosotros conocemos en inglés o en español, ¿verdad? Como preguntas cerradas. ¿Por qué se le llaman preguntas cerradas? Oh, son yes and no. Ok, excelente. Porque son aquellas que solamente necesito un sí o un no como respuesta. Ok. So you can see here the way that we are going to structure questions. La forma en la que nosotros vamos a estructurar preguntas es la siguiente. You can see that here I have affirmative statements. Tengo oraciones afirmativas. So what I'm doing here, and if you can see, lo que estoy haciendo es, si ustedes se dan cuenta, primero tengo el sujeto, luego tengo el verbo to be y tengo lo que es el complemento. Tengo sujeto, verbo to be y tengo un complemento. Entonces, para formular preguntas, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. El verbo to be lo voy a cambiar de posición, es decir, pasaría a primer lugar y el sujeto pasaría a segundo lugar. Ok, si ustedes se dan cuenta acá, tengo I am intelligent. Ahora, si lo quiero hacer yo de forma interrogativa, como les mencionaba, inicio con el verbo to be, luego el sujeto, complemento, y no se les olvide lo que es el signo de interrogación. Sí, lo otro, como son preguntas, siempre tengo que iniciar con mayúsculas. Ok, inicio con mayúscula porque es una oración, ¿verdad? Y finalizo con lo que es el signo de interrogación. A diferencia del español, en inglés solamente ponemos el signo de interrogación al final. Ok, so you can see, I am intelligent, se convierte en am I intelligent, you are a student, are you a student? He is a pilot. Is he a pilot? Sí, si se dan cuenta, lo único que estoy haciendo es cambiar el orden del sujeto con el verbo to be. Ok, el verbo to be pasa a primer plano y lo que es el sujeto pasa a segundo plano, por decírselos así. Luego tengo, she is from Spain. Entonces la pregunta me quedaría... Is she from Spain? Okay, excellent. Is she from Spain? Then I have, it is a big house. De forma interrogativa me queda. Is it a big house? Okay, is it a big house? Then we have, we are ready. Are we ready? Excellent. You are doctors. Are you doctors? Excellent. And the last one, they are rich. Are they rich?
Are they rich? Perfect. Are they rich? Vaya, así es como nosotros vamos a ir formando las preguntas cerradas o de sí y no, ¿ok? Nosotros le podemos llamar en inglés yes, no questions, o también le podemos llamar close questions, ¿ok? De ambas maneras. No sé si tienen alguna duda. No. No. La última oración no se observa. ¿Se puede subir un poquito? Déjeme ver si se puede. Subir un poquito si es posible. Gracias. Permítame. Sí se ve. Sí, lo siento. No sé por qué es que no se verá. Veamos. Vaya, ¿y así la logran ver o...? Sí se mira. Sí se va, se ve. Sí, bueno, sí, 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 la veo. En, okay. en mi máquina no la veo, pero está bien, no hay problema. No, ya no se preocupe, ya vamos a trabajar, así todo, ¿verdad? Bye. Estábamos nosotros con los ejemplos que habíamos creado, los ejemplos que cada uno de ustedes me dio. Ok, so we have, I am a student. Ahora vamos a trabajar con estas mismas oraciones que ustedes me dieron, pero de manera interrogativa. Es decir, la primera, ¿cómo me quedaría? Am I a student? Excellent. Am I a student? La segunda. I'm not a student. Okay. Aquí sería como una pregunta negativa. Sin embargo, o sea, sí se hacen, pero es cuando yo ya sé la respuesta. Como cuando ustedes, por ejemplo, están llegando a su casa, ha llovido y les preguntan, ¿te mojaste? Y ustedes se quedan. O sea, me está viendo todo empapado, ¿verdad? Y todavía me está preguntando. O sea, es una pregunta, bueno, ya sabemos la respuesta. Entonces, lo mismo sucede con las oraciones negativas. Correcto. ¿Ok? Vamos a pasar entonces a la siguiente. The people are happy. ¿Cómo me quedaría? Are the people happy? Ok, excellent. La siguiente. Is my name Elizabeth? And the next one. Elizabeth. Is my brother-in-law an architect? Is he charismatic? Okay. Is he nice, Walter? Excellent. Fantastic. Perfect. The next one you said? My mother is fantastic. Perfect. The next one? Am I late? Yes. True. Am I 40 years old? Perfect. Is he married? Okay, the next one. Is he my friend? You said, am I lovely? I am speaking English now. Excellent. I am responding. Perfect. So you can see this is super easy. Es algo así, fast, super fácil. Ok, si se dan cuenta, entonces podemos decir nosotros que la fórmula para las preguntas es la siguiente. El verbo to be más el sujeto. Subject plus complement plus the question mark. Ok. Así es como nosotros vamos a ir formulando las preguntas cerradas. Ok.
lo que es inicio con el verbo to be, luego sujeto, complemento y el signo de interrogación. No sé si esto está claro o si tienen alguna duda. Está claro. Ok. Teacher. Yes. I have a question about this letter. In the first frase, I am a student. ¿Es correcto o hay otra manera de ponerlo como I'm a student sin la A? Y se pone el apóstrofe. Ah, es decir, de la forma corta. En vez Ajá. de decir I am a student, mi pregunta es, me refiero a la, no sé si se llama preposición, no, no sería una preposición, I am a student, o es diferente decir I am student sin ok, I got it. Vaya, déjeme explicarle que cuando nosotros usamos lo que son profesiones y cuando estoy hablando en singular, es decir, de uno, siempre necesito lo que es este artículo, ¿ok? Siempre necesito lo que es el artículo. For example, I am a student. My brother-in-law is an architect. I am a teacher. He is a doctor. Siempre va a llevar lo que es ese artículo, correcto, ¿ok? Ahora bien, si la oración es en plural, ahí sí ya no lo lleva. Por ejemplo, si yo digo que de acá cinco estudiantes de ustedes o cinco participantes son arquitectos, they are architects, ¿ok? Ya no lleva lo que es ese artículo, ¿okay? Sí, solamente lo lleva cuando estoy hablando en singular. She is a doctor, he is an architect, I am a teacher, he is an engineer. Ok. Con las profesiones siempre necesito lo que es ese artículo, ok. La única diferencia está, let me see, ¿puedo borrar el para acá? Sí. Yes. Ok. Hola. Oh, bueno. The difference is that I'm going to use this article, okay, cuando tengo a consonant sound, okay? El artículo A or A lo utilizo con consonant sounds, okay? Y el N lo voy a utilizar con vowel sounds, okay? Por ejemplo, estamos viendo ahí a teacher. Si ustedes se dan cuenta, acá tengo una consonante. Otra profesión, veamos. A doctor. Ok, a doctor. Tengo lo que es después una consonante. Veamos otro ejemplo. Nurse. Ok, a nurse. Excellent. Si ustedes se dan cuenta, acá tengo consonante. Arquitecto. Entonces, utilizo lo que es Architect. Comienza con vocal o con consonante. Con vocal. Entonces, como comienza con vocal, correcto. An architect. Okay. Okay. What else? An engineer. An engineer. Okay. Excellent. What else? ¿Qué más? ¿Otra profesión? An accountant, un contador. What else? Yes. Only? Solamente? Va, dejemos esas hasta allí. Vaya, si se dan cuenta, si yo tengo lo que son consonantes, o si la siguiente palabra es una consonante, y siempre estoy hablando de uno, solamente es uno,
Voy a utilizar lo que es a teacher, a doctor, a nurse. Pero si la siguiente con vocales comienza con una vocal, an architect, an engineer, an accountant. Okay, is that clear? Okay. Yeah. Any question? No. I know a question. No question. Okay. Yeah, sorry. I misspelled architect. I am architect. I'm missing the T. So let me see if I can put it. Architect. Okay. I think architect. I'm missing the T too. Okay. I misspelled it. Okay. ¿Alguna duda o pregunta? No question. No? No question. Okay, so let me check something else. Give me a few seconds. Okay, yeah, so we are still checking that for you. Estamos revisando, ¿verdad? Vaya, ahora bien, con las respuestas, ¿cómo voy a responder yo a ese tipo de preguntas? So, if you remember on the presentation I had, I am intelligent. ¿Cómo responderían a esa pregunta? Am I intelligent? Yes, I do. Yes? Yes, I do. I do or I am? Yes, I am. Yes, I am. Okay, yeah, let me explain you something here. The question says, am I intelligent? Es como que viniera yo y les preguntara a ustedes, ¿soy inteligente? Y ustedes me dicen, yes, you are. Okay, ¿por qué? Porque se están dirigiendo a mí. Okay. Diferente fuera que yo misma, que estuviera hablando conmigo misma, que estuviera así como que, ¿soy inteligente? Ah, obvio, lo soy, ¿verdad? Yes, I am. O sea, yo misma me estoy motivando, ¿verdad? O sea, yo me hago la pregunta a mí misma y yo me respondo. Otro ejemplo. Estoy cansada y comienzo a pensar en todo lo que he hecho. Ah, sí, sí, estoy cansada. Ahí yo misma me respondo. Diferente es cuando yo ya le pregunto a alguien más. Entonces, esa persona ya no me va a responder con el I am, sino que me va a responder con el you are. You are. Okay. Por ejemplo, decía la compañera, I am late. Hubiese sido diferente que ella nos hubiera preguntado, am I late? Estoy tarde. Nosotros le hubiéramos respondido, yes. Yes. You are. ¿Por qué? Porque somos nosotros quienes le respondimos a ella. Okay. Is that clear? Yeah. Yeah. Okay. So we have, am I intelligent? Yes, you are. Or? You are. Negativa? No, you aren't. Then we have, are you a student? Yes, I am. No, I am not. Okay, no, I am not or no, I'm not. Acá, como la pregunta se las hago o la dirijo yo a uno de ustedes, for example, William, hello. Are you Oscar? I don't know. Okay, listen to my question. Are you Oscar? Yes, I am. No, I am not. No, I am not. No, okay. I am not. Okay, excellent. Maria, are you Berta? No, I am not. Excellent. Walter, are you a teacher? No, I'm not. Okay, perfect. Sandra, are you a doctor? No, I am not. Okay, perfect. Arvin, are you an accountant? No, I am not. Okay, let me see. Yarixa, are you a student? Yes, I am. Excellent. Natalie, are you a student?
Yes, I am. Karen, are you 25 years old? No, I'm not. Okay, excellent. Oscar, are you friendly? Yes, I am. Yes, I am. Excellent. Vaya, si ustedes se dan cuenta, así es como vamos a ir nosotros respondiendo las preguntas cerradas. No sé si está esto claro o si tienen alguna duda. Yes, clear. Yes. Quizás solo es importante notar si la pregunta se refiere a mi persona, a la primera persona o segundo, tercero. Para efectos de la respuesta también, también tiene que decirse de acuerdo a la persona de la cual se pregunta. Correcto. Ahorita estábamos con la segunda para que ustedes fueran viendo la diferencia. Ahora vamos con la siguiente. Y ya vamos a trabajar en un ejercicio como ese. No se preocupen. Tengo la tercera pregunta que dice, ¿Is he a pilot? Respuesta afirmativa. Yes, he is. Yes, he is. Yes, he is. Negative. He is. No, he is not. He is not. Okay. Is she from Spain? Yes, she is. No, she is not. No, she isn't. Is it a big house? Yes, it is. Or? No, it is. Okay, excellent. Are we ready? Yes, we are. Yes, we are. Or? No, we aren't. No, excellent. We aren't. Are you doctors? Yes, we are. Yes, we are. Or? No, we aren't. No, we are. Perfect. Are they rich? Yes, they are. No, they aren't. Okay, excellent. No sé si está acá. ¿Está todo claro o si tienen alguna duda o una pregunta? Yes, ma'am. They are not rich. Is everything clear? Yeah. Yes. Okay, is everything clear? ¿Cómo me van a responder? Yes, I am. Listen to my question. I'm asking you, is everything clear? ¿Está todo claro? Yes, we are. Yes, clear. It is. Yes, it is. Okay. Or what if I ask? Is it clear? ¿Está claro? Yes, it is. En el caso de no estarlo, sería? No, it is not. Okay, no, it isn't. Excellent. So, is it clear? Yes, it is. Or? En el caso que no lo esté? No, it isn't. Okay, no, so is everything clear? Yes, it is. Excellent. So this is additional information that I want to share with you. Let me see if I can. Okay. So let's continue. Okay, so this is really important information that we need to keep in mind. Let me see. I need a volunteer. Maria, can you help me reading this information, please? And always? Always. Mm-hmm. Always use it in the long form of the verb being affirmative short answer. Answers. Continue. Yeah, please. And when or not? When? Acá, no, el ejemplo. Okay, are you tall? Yes, I am. Okay, thank you. Let's see, I need another volunteer. Let's see, Elvis, please.
when you were answer answer a yes no question with a negative answer 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 perdón. It is polite to offer to offer additional information. Is your sister at school? No, she isn't. She is at work. Okay, thank you. So this is important information that you need to keep in mind. Es información que ustedes deben de tener en cuenta, muy en cuenta. It says, always use the long form of the verb be in affirmative short answers, okay? Si son respuestas afirmativas a este tipo de preguntas, siempre, siempre, siempre se usa la forma completa del verbo to be. No puedo contractar, ¿ok? Tengo el ejemplo. Are you tall? La respuesta, yes, I am. Yes, I am. No me pueden decir, yes, I am. ¿Por qué? Porque gramaticalmente esto es incorrecto, ¿ok? Let's see another example. Let me see. Is Maria a student? Yes, I am. Yes, I am, or yes, she is. No me pueden decir, yes, she's. Ok, siempre, siempre va a ir de la forma completa. Ok, ahora bien, it says that when you answer a yes, no question with a negative answer, it is polite to offer additional information. Ahora bien, si nosotros respondemos una pregunta cerrada con una respuesta negativa, dice que es educado o de una manera educada ofrecer información adicional. Tenemos, is your sister at school? ¿Está tu hermana en la escuela? No, she's not. No. He's at work. ¿Ok? No, she's not. Aquí, como es una respuesta negativa corta, aquí sí yo puedo contractar. ¿Ok? Solo es en las respuestas afirmativas que no lo puedo hacer. ¿Ok? Y acá, como yo estoy dando información adicional, ya sí puedo usar lo que es la forma contractada, ¿ok? She's at work, ¿ok? No sé si esto está claro o si tienen alguna duda. ¿Podría repetir la aclaración, por favor? ¿La segunda o la dos? Ambas. Ok, sí. Decíamos que siempre vamos a utilizar la forma completa del verbo to be en respuestas afirmativas cortas, ¿ok? Respuestas afirmativas cortas, siempre, siempre, sorry, utilizo lo que es la forma completa, no puedo contractar, ¿ok? Teacher, o sea que cuando no vamos a dar una explicación adicional, sino correcto, que la respuesta va a ser tajante, sí, no y punto. No, sino que cuando tajante, damos una respuesta como que lleva mayor explicación o que lleva una respuesta contraria, es cuando lo hacemos. Decirle a tu mamá. Uy. Correcto. Vaya, en este caso, la pregunta es, are you tall? ¿Eres alta? ¿Sí o no? Hola. En este caso, yes, I am. ¿Ok? Hay otro tipo de preguntas, sí, que vamos a estudiar más adelante, que son las preguntas abiertas o information questions. Que ahí sí yo necesito de más información. Por ejemplo, when is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Ustedes no me pueden decir yes I am o no I'm not, porque no va acorde con la pregunta que se les está haciendo. ¿Ok? En este caso que yo tengo una pregunta cerrada, are you tall? ¿Eres alta o alto? Solamente respondo con yes I am o no, no I'm not. I am not. Sí. ¿Ok? No sé si me di a entender o si respondí su pregunta. Sí, sí, gracias. Ok, de nada. Vaya, de igual manera. Perdón, solo para recalcar esta, en el caso de la respuesta negativa, en la forma negativa decía que es se considera más educado completar información, decía. Correcto. No necesariamente es que deba ser así, pero es como más educado decir que no está, está en el trabajo, ¿no? Exacto. Así es.
Sí, cuando yo respondo una pregunta de manera negativa, como decía ahí el compañero, es de una forma más cortés o más educada, ¿verdad? Dar información adicional, ¿ok? No sé si eso está claro. Yes, yes. It's clear. Okay, it is clear. Excellent. So, tell me, any questions? ¿Preguntas hasta acá? No questions. No questions? No. Okay, so this is what we are going to do. Esto es lo que vamos a hacer ahorita. Vaya, el orden que yo tengo ahorita en mi pantalla, estoy hablando de lo que es mi pantalla de Zoom. Tengo primero a Arvin, luego tengo a Yaritza y a Walter. Vaya, vamos a hacer lo siguiente. Es un ejercicio práctico. Necesito que Arvin me diga una oración afirmativa. Yaritza, la oración afirmativa que diga Arvin la va a decir de manera negativa. Luego Walter, la oración que nos dijo Arvin la va a hacer, pero de forma interrogativa. No sé si me doy a entender. ¿Ya? ¿Me doy a entender? ¿Sí? Por ejemplo, Arvin is going to begin. I am happy. Viene Yaritza, la misma oración. I'm not happy. Luego viene Walter y va a hacer la pregunta. O sea, esa misma oración la va a hacer en pregunta. Are you happy? Luego Danis nos va a responder de manera afirmativa o negativa. ¿Ok? Luego Luis nos dice otra oración afirmativa y así vamos a ir. ¿Ok? Vamos a ir practicando. O sea, la misma oración que nos diga una persona la vamos a decir de manera negativa, interrogativa y la vamos a responder. ¿Ok? ¿Me he dado a entender? Yes. Yeah. Ok, so let's begin. Arvin, tell us your sentence, please. I am angry. Ok. So, Yaritza. ¿Dijo Maria? No. Angry. I'm not angry. Ok. Walter. De forma de pregunta. I am angry. I am no angry. Angry. Yes. I'm not angry. No, eso lo dijo Yaritza. La suya es de forma interrogativa. Pregunta. Okay. Angry, I'm not. No, recuerde, primero va el verbo to be. Oh. Are you angry? Angry, excellent. Dani, la respuesta. Yes, I am. ¿Negativa? No, I am. No. No. No, I am angry. No, I am not. Remember, no, okay. No, I'm not, or no, I am not. Okay, excellent. Okay. Luis, tell us an affirmative sentence. Una oración afirmativa. Excuse me. My son is an engineer. Okay, my son is an engineer. Excellent. Natalie, the same sentence, but in its negative form. You're on mute. Está en silencio, no se le escucha. Lo siento. My son is an engineer. My son isn't an engineer. Excellent. Karen, a question. Is my son engineer? Excellent. Fernando, respuesta afirmativa y negativa.
No, my son is an engineer. Yes, I am. No, listen to the question. Escucha la pregunta. Is my son an engineer? ¿De quién estoy hablando en esa pregunta? Del hijo. Ah, ok. Entonces, respuesta afirmativa sería. Your son is not architect. Ok, yes. Architect. ¿Sí? ¿Sí? No, an engineer. Ah, your son is not engineer. Ok. No, vaya, ¿de quién hablo allí? Del hijo. El hijo. Si yo lo cambio por un pronombre personal, estoy hablando de yes, el hijo. Ah, ok. Not no. Yes, he is. Respuesta afirmativa. ¿Y respuesta negativa quedaría? No, he's not. Excellent. No, he's not. Perfect. María Cerón, can you tell us an affirmative sentence, please? Una oración afirmativa. He is an engineer. Okay, he is an engineer. Sandra, oración negativa. ¿Está en silencio? ¿No se le escucha? ¿Cómo fue? Ok, ahora usted le toca la oración negativa. María dijo, he is an engineer, right? Ok. Sería... No, no puedo. Sí, sí puede. Recuerde que primero necesito lo que es el sujeto. ¿De quién estoy hablando? Sería... He said, María said, he is an engineer. ¿De manera negativa cómo me quedaría? De manera negativa. Primero necesito el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Sería... Is. He. He. No. Ajá, he. Necesito ahora el verbo to be. He is. Ajá. Como es una oración. No, Maria. He is not an engineer. Ok. Bueno, si usted se fija, primero tengo lo que es el sujeto, luego tengo el verbo to be, y como es una oración negativa, necesito lo que es el not. He is not an engineer. Luego tengo lo que es el complemento. Tengo sujeto, el verbo to be, pero de manera negativa, ¿verdad? Más el complemento. Así es como yo voy a estructurar las oraciones negativas. Ahora bien, yo también lo puedo hacer de la forma corta contractada, que sería he isn't an engineer. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Ok, thank you. Let's see. Elvis, question. Elvis, ¿a usted le toca la pregunta? Is he engineer? An engineer. An engineer. Okay. Let's see, Mari Carmen. Respuesta afirmativa y negativa, por favor. Mari Carmen. Is
is engineer. Yes, he is. Respuesta afirmativa corta y respuesta negativa corta. ¿Sí? Hola. Yes, he is an engineer. Yes, he is. Okay. He is not an engineer. No, he isn't. No, no, he isn't. Okay, excellent. No, he isn't. Vaya, creo que perdí el orden de cómo los tenía en la pantallita, ¿verdad? William, did you tell us your example? ¿Nos ha dicho algún ejemplo o ha participado ahorita? William? Hello. ¿Ya participó? ¿No? No, no. Okay, so can you tell us your example? ¿Nos puede decir su ejemplo? He is a doctor. He is a doctor. Berta, negative sentence, please. He is not a doctor. Excellent. Oscar, a question. Is he a doctor? Okay, excellent. ¿Quién me hace falta? No one? ¿Ya no me hace falta nadie? Walter. Walter, okay. Tell us, affirmative and negative answer. He is a dancer. He is dancer. He is downstairs. Okay. He is downstairs. ¿Cómo nos quedaría? Sorry. He is not a dancer. He is not or he isn't downstairs. Escaleras abajo, okay. No, he is downstairs. Okay, excellent. Vaya, no sé si hasta acá está esto claro, si tienen alguna pregunta o alguna duda. Teacher. Ajá. What mean downstairs? Escaleras. Ah, gracias. Yeah, downstairs, o sea, son escaleras. How do you spell it? Deletrear? Yes, downstairs. Al chat se los acabo de mandar, al chat de aquí de Zoom. Ok. ¿Escaleras? Ok. ¿Es bajar escaleras o es solo escaleras la abajo? Escalera. No, stairs, okay. Like this, son las escaleras. Ok. Gracias. We can use downstairs porque vamos para abajo, or upstairs. Porque va para arriba, ¿ok? Ok. Thank you. You're welcome. ¿Alguna otra duda o pregunta? En la forma negativa, puede responderse no o debe enfatizarse no, I not. Vaya, ahorita como estamos iniciando, estamos aprendiendo, yo les recomiendo que lo hagamos de la forma completa, o sea, no solamente digamos no o sí, o yes, no, sino que vayamos usándolo, ¿verdad? El no, I'm not, no, you aren't, no, she isn't, no, he isn't. Y ya después, ustedes se van a dar cuenta que a veces los estadounidenses, ¿verdad? Casi solamente responden un yes o como no. No. Pero ahorita porque estamos comenzando, estamos aprendiendo, yo sí lo voy a pedir que vayamos respondiendo de manera completa, ¿ok? Ok. Ok, so, any other question? No. No, I know. Okay, so since there are no questions, we are going to practice this conversation. Vamos a practicar lo que es esta conversación, ¿verdad? We are working right now, and
always in unit one, but the objective that we have for this particular class, it says that you will be able to talk about what you and other people do in different workplaces and also to say your occupations, okay? Eso es lo que vamos a aprender ahorita, okay? So, we are going to listen, van a escuchar esta conversación, yo se la voy a leer, ¿verdad? Y luego voy a tener algunos de ustedes practicándola, okay? So, you can see that we have three people. We have three people here. So, Mary begins and she says, good morning, I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Okay, so this is the conversation that we have between three people. Es la conversación que tenemos entre tres personas. No sé si tienen alguna pregunta por la pronunciación. Yo quiero preguntar algo. Ajá. ¿Hay alguna clave o alguna algo que nos pueda aconsejar o recomendar para saber cómo pronunciar? Porque aunque no sepamos el alfabeto, cada una de las letras a veces cambia la pronunciación. Y es una, saber cómo pronunciar, y la otra es no tragarnos la lengua a la hora de estar hablando, porque eso me pasa mucho. Ah, ok, vaya. Yo sé que nosotros en español casi no utilizamos lo que es todo o toda la boca, por decirlo así. En inglés sí, nosotros utilizamos lo que es la lengua, el paladar, los dientes, las cuerdas vocales, por todos los sonidos que tenemos, ¿verdad? O que hay en el inglés. Vaya, más que todo aquí sí sería de práctica, y de igual manera, créanme que escuchar canciones en inglés, ver series en inglés o películas en inglés, ayuda bastante con lo que es pronunciación, escuchar, a desarrollar lo que es el listening, porque vamos escuchando, vamos comprendiendo diferentes acentos, ya que cada persona tiene un acento diferente, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Más que todo práctica. Escuchar bien cómo las otras personas hablan y pronuncian. Y si se han dado cuenta, generalmente yo cuando escucho el error, ahí mismo los corrijo. No sé si la mayoría estará de acuerdo en eso o que lo haga hasta el final, ¿verdad? Yo creo que es mejor que lo haga una corrección. In the moment. Okay. Hay otra cuestión de que en muchas ocasiones tratamos de hablar diferente, y creo que hay algo que sí debo reconocer, teacher, en la claridad de pronunciación suya nos ayuda mucho más a la comprensión. De hecho, al escuchar británicos es más claro que escuchar gringos. Y tiene que ver con la forma de pronunciación, que es menos acentuada que la pronunciación de americano, entonces estadounidense, ¿no? Y quizás eso vale la pena hacer el esfuerzo y tratar de hablarlo más, tratar de pronunciarlo lo más natural posible para mayor claridad. Eso es algo que ayuda. Correcto. Thank you, Oscar. Sí, eso sí es, bueno, es algo que vamos a estar trabajando, ¿verdad? Con los acentos, la mayoría difiere de lo que usted acaba de mencionar. Dicen que cuesta más entender el inglés británico que el inglés estadounidense, por el simple hecho que la pronunciación es
totalmente diferente. For example, we say water and they say water. Y a veces se quedan como, what? ¿Qué dijo? Uh-huh. Ajá, o sea, para algunos sí, puede que sea un poco más fácil entender el inglés británico. Que es el... más parecido a como a la escritura. La correcto, por eso mismo. Ok, but yes. Sí, esa sería mi recomendación, ¿verdad? Con lo que es pronunciación. Sí, hay ciertas reglas de pronunciación, ¿verdad? Que más adelante se van a ir estudiando. No sé si tienen alguna otra duda o si podemos comenzar con la conversación. I'm going to choose volunteers. Voy a escoger, ¿verdad? O no sé si hay voluntarios. Yo. Ok, I have Natalie and who else? Yo. Who said yo? Levántenme la manita, por favor, ahí en Zoom. Fernando. Fernando, ok. ¿Y quién fue la otra chica que me dijo yo? Mari Carmen. Mari Carmen. Ok, entonces tengo a Natalie, Mari Carmen y Fernando, ¿correcto? Yes. Ok, so let's begin. Sí. Iniciamos entonces. Natalie, you're going to be Mary. Fernando, you're going to be Romeo. And Mari Carmen, you're going to be... Rodrigo. Ok, excellent. Let's begin. Luego tenemos ahí a Walter que va a continuar, ¿ok? Iniciamos, Natalie. Good morning. I am Mrs. Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Mari Carmen. Mari Carmen. Sorry, Mari Carmen, but we can go to we're from the marketing department. Department. No, I'm not. I'm from the quality department. Welcome. Hola, hola, ¿me escuchan? Hoy sí. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, le estamos escuchando. Sí, dele, Mari Carmen. Hola, hola. Sí, Mari Carmen, le escuchamos. Yo creo que no le están funcionando los audífonos. Sí, porque se le escuchó. Ok, so let's continue. Fernando, usted estaba leyendo, ¿verdad? Y soy Romeo. Ok. Continúo. No, I'm not. I'm from the quality department. They are the marketing manager. Ok. Let's see, Walter. Yes, we aren't. From department, we are colleagues. Yes, we are. We are from the same department. The same department. But we are the colleagues, okay. And Natalie? Thank you so much for the information. Okay, excellent. I'm going to have three more people. Voy a tener a tres más de ustedes y luego lo voy a enviar a breakout rooms o a salas de grupos pequeños, ¿verdad? Para que practiquen esta conversación. Con la diferencia que ahora ya no van a ser Miss Mary García o Mr. Pérez, Mr. Campos, sino que van a ser ustedes, ¿ok? So, for example, I am Miss Yaritza González, for example.
Luego ustedes dicen they are Mr. Fernando Martínez and Mr. Luis Leiva, for example. ¿Ok? Así es como okay. lo vamos a ir haciendo ya en los grupos pequeños. ¿Ok? Vamos okay. a tener a las últimas tres personas que van a participar. Levanten manitas, quiero ver quiénes. Si tengo voluntarios. Sure. Ajá. ¿Podría explicar lo que dijo anteriormente? Porque se me trabó la compu y no la escuché muy bien. Va, ya voy, permítanme. Quiero ver quiénes me levantaron manita allí. Ya tengo a los tres, permítanme. Solo quiero ver quiénes son. Ok, tengo a Yarixa, William y Arvin. Perfecto. Iniciamos con Yarixa como Mary. Luego William con Romeo. And Arvin, that you're going to be Rodrigo, ok? So, Yarixa. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes. We aren't from the same department, but we are colleagues. Colleagues. Thank you so much for the information. Okay, thank you. Vaya, les voy a explicar lo que vamos a hacer entonces y les voy a dar feedback on pronunciation, okay? Ya les voy a dar también mi retroalimentación con la pronunciación. Les decía. Solo ajá. Una pregunta, teacher. Me queda inquietud por qué Romeo en respuesta welcome, we are from the marketing department, y después dice no, I'm not, es como si está respondiendo una, negando una aseveración previa, y el otro dice, bueno, somos el departamento de marketing. Ok. Me queda esa inquietud y la otra pregunta era, ¿debo decir yo soy el señor Rodríguez o el señor Oscar, Mister? Vaya. Mister. Vaya, una cosa, con los manuales, ¿verdad?, que nosotros estamos trabajando, probablemente noten algún pequeño error, ¿verdad? Es algo que se está trabajando, ¿verdad?, porque son manuales que se nos han sido entregados, ¿verdad? Pero sí, nosotros hacemos las observaciones y mandamos lo que es el feedback en caso de que suceda eso. Vaya, pero respondiendo a su pregunta, viene acá el señor y le dice, welcome, we are from the marketing department. O sea, le está diciendo, bienvenido, nosotros somos del departamento de marketing. Viene aquí Romeo y le dice, no, yo no lo soy, yo soy del departamento de calidad. Ellos son marketing managers. O sea, le está diciendo que ellos son gerentes de marketing. Y viene él, hace la aclaración, le dice que sí, nosotros no somos del mismo departamento, pero somos compañeros. Colleagues son los compañeros o colegas, ¿verdad? Thank you so much for the information. Muchas gracias por la información. Y porque estamos presentando, quiero ver. No, entre ellos mismos se están presentando, ¿ok? Por eso es que aquí le dicen, no, yo no. Es como que ustedes, digamos, anden con sus compañeros de trabajo y digan, ah, todos nosotros somos del departamento de marketing. Y alguien, ah, no, yo no, yo soy de calidad, yo soy de producción, por ejemplo. Okay. ¿Ok? Ah, y venga la otra persona, ah, sí, es cierto, ¿verdad? Sí, no, no somos del mismo departamento, pero somos compañeros. ¿Ok? Ahora bien, con lo que es el Miss o Mister, generalmente se utiliza solamente con los apellidos. Es decir, Mr. Campos o Miss García. García. En este caso, ¿verdad? Por cuestiones de práctica, lo vamos a dejar así con sus nombres. De igual manera, para que ustedes se vayan conociendo. ¿Ok? Ok. ¿Otra pregunta? ¿Todos tienen lo que es el manual? No.
No. No. ¿Aún no? A mí no me carga. No le carga. No, me salió un PDF, pero vacío. ¿En serio? ¿Y ya lo revisó? Sí. Ya, ahora. Sí, porque la primera página, creo yo, ya va a ver. Permítanme, déjenme ver si puedo. Vaya, por ejemplo, les tiene que salir de esta manera. Vaya, está lo que es el módulo 1, ¿verdad? Luego viene esta primera página. National English for Work Program El Salvador. Y luego hay una página en blanco. De ahí vienen los contenidos. El mapa del libro, ¿verdad? Las unidades, competencias y vocabulario, lo que se va a estar estudiando. Gramática, listening, reading and writing. Luego hay otra página en blanco. Y iniciamos la unidad 1. No sé si es eso o si tiene otra... o si es otro problema el que está teniendo. Marceli, una pregunta. ¿Sí? Perdón, ese manual lo mandaron en el correo ese donde viene el enlace, ¿verdad? Sí, si no me equivoco, también lo mandaron en el grupo de WhatsApp. Oh, ok. Déjenme solo corroborar, porque sí, recuerdo que lo vi en el grupo de WhatsApp. Sí, ahí estaba. También, okay. También al ingresar al... a la plataforma, si no me plataforma, equivoco. Sí, me menciona, dice, vamos a ver, dice Students Manual P1. Ajá. P1, uh-huh, muestra... Ok, vaya, entonces si lo tienen, ¿verdad? Y ustedes están desde su computadora en los grupos pequeños o en las salas de grupos que vamos a hacer, lo pueden compartir, la pantalla para que todos vayan practicando, ¿ok? Ok. Vaya, entonces voy a hacer ahorita lo que son las sesiones de grupos pequeños. Vaya. Y solamente le van a tener que dar ahí aceptar, ¿verdad? Media vez le salga. Iniciamos entonces. Ahorita los envío a los grupos. Hola. Ok, permítanme. Si están en la computadora, les tiene que dar o les tiene que salir un mensaje, una invitación para que se unan a la sala de grupos pequeños. Hola, hola, hoy sí. Lo que ¿sí? pasa que esa vez... Are you practicing?
¿Lo ven? Gracias, sí, se ve, se ve. Sería esa página, ¿verdad? No. ¿Siga? No, ¿cuál? La siguiente. Ah, esa, sí, correcta. Solo que quizás va a tener que hacer un poquito más grande la pantalla porque no se logra leer bien. Ok. Ahí. Ahí está bien. Ok. Ahí sí. Hoy sí. Okay. Va, entonces, ¿quién sería Mari, Romeo, Rodrigo? Ah, perdón, ¿o quién empezaría? Si gustan, empiezo yo. Ok. Sería, maestra sería con mi nombre, ¿verdad? Sí, va a ser con su nombre. Van a cambiar la información. Ya no es Mari García, sino que sería Sandra Flores, Walter Zelaya, Arvin Ramos y... Y Elvis Nolasco, ¿ok? Ok. Comienzo. Good morning, I am Miss Elizabeth Flores, Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Arvin Ramos, and they are Mr. Rodrigo Campos, Mr. Luis Pérez. No sé quién es el you que. You can say Walter Zelaya and Elvis Nolasco. Oh, Mr. Walter Zelaya and Mr. King. Elvis Nolasco. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not from the quality department. They are marketing managers. Yes. Sí, dale. Perdón. Yes, you are from the sound department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. For the information. Information. For the information. Okay. Same department. Okay, right. And then we have but we are colleagues. Okay. But we are colleagues. Okay, continue practicing, please. Sigan practicando. Pueden ir alternando papeles. Igualmente, right. For example, Sandra, what do you do? ¿Qué es lo que hace usted? ¿Cuál es su ocupación? Secretary. Ah, ok. En ese caso quedaría igual. Digamos que sí, comienza Walter. Good morning, I am Mr. Walter Zelaya. I'm the new. What do you do, Walter? ¿Qué es lo que hace usted? ¿O a qué se dedica? Trabajador social. Ah, so I'm the new social worker. Nice to meet you. Ok, aquí ya vamos a ir cambiando. Ya no va a ser secretaria, a menos que esa sea su profesión, ¿verdad? Vamos a ir ya diciendo nuestra propia profesión, ¿ok? Sigamos practicando y después regreso con ustedes. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes. We are from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Okay, ¿cuántas veces lo vamos a hacer?
Yo digo que ya estuvo. Ok, hi girls. Solo chicas tengo acá, ¿sí? Sí. Excellent. Sí, vaya, estaba pasando, ¿verdad? Solo iba viendo. Pronunciation, colleagues. Colleagues. Ok, colleagues. ¿Y ya lo practicaron con la información propia de ustedes? So, for example, good morning. I am Miss Araceli Rosales. I'm the new teacher. Ok, aquí ya estoy hablando de mi profesión. Ok. Nice to meet you. Yo diría, good morning, I am Miss Karen García, I'm the new accountant, okay, nice to meet you, excellent, Mary. Teacher, no sé cómo se dice el mantenimiento de oficina. Mantenimiento de oficina, uh-huh. ¿Y esa sería su profesión o su responsabilidad? Es mi responsabilidad. Ajá, pero ¿su profesión en sí? Sí, soy estudiante. Ah, es estudiante. Ok, so you are a student. Pero está trabajando a la vez. Sí. ¿Y qué carrera está estudiando? Ahorita estoy en licenciatura de empresas, administración de empresas. Ah, so a business administrator. Business administrator, yes. Okay. Good morning. Yeah, you can say, sorry, go ahead. What? Continue. Good morning, I am Mr. Mary Ceron. I am the business administrator. Business administrator. Nice to meet you. Nice to meet you too. Welcome. You are from the new class. Welcome. We are from the class. From the English class, you can say, okay? Yeah. Welcome, we are from the English class. Okay. Thank you so much for the information. Okay, excellent. Thank you. ¿Y qué pasó aquí con María? Sí, es usted misma. Sí, es que lo que pasa es que estoy en dos dispositivos porque la compu se me apaga. Ah, y yo decía, ¿y por qué María Concepción no participa? Y ya vi que es usted mismo. Sí. Ok, sorry. Ok, vaya, ya regreso. Si gustan, pueden seguir practicando, ¿verdad? Solamente que acá, no sé, vaya, en el caso suyo, Karen, sería from the accounting department. Accounting department, el departamento de contabilidad. Ahora con usted, María, me decía que está... Mantenimiento de oficina. Ah, ok. In the office maintenance. Office maintenance. Ok. You can say maintenance department. I'm from the office maintenance department. Maintenance department. Ok. Vaya, para que ya lo vayan ahí asociando. Ok. Regreso con ustedes después. Iré a ver a los demás. Introducir agua potable y nosotros somos una empresa de carácter social. Ay, entonces, mire. Creo que podemos compartir información y quizás solo comentarle, puede vernos en Facebook como Azure El Salvador y ahí nos pueden contactar, correcto. Nuestra encargada de marketing se encarga diariamente de dar seguimiento a las solicitudes. Movilizamos capital, donación de donantes,
de municipalidades, de gobiernos, de comunidades, y nosotros subsidiamos muchísimo para que las comunidades tengan agua potable y saneamiento. ¿También ven saneamiento? Tenemos, perdón. ¿También trabajan saneamiento? Ambiente? También trabajamos saneamiento y tenemos un fideicomiso en Bandesal, que también es nuestro socio, para financiar agua potable y saneamiento. Mire, qué bien. Did you finish working? Más allá de la clase. Okay, volvemos. Teacher, a la, please. Yeah, I was just listening to you. Okay, you're having a conversation about your jobs? Yes. Okay, excellent. La próxima será en inglés. In English, I hope so. Yeah, that's what I really want. Okay. And did you finish? Yes, the professor did. Yes. Okay, excellent. So we're going to get back to the main room. Vamos a regresar a la sesión principal entonces. Sí, hemos intercambiado roles y hemos practicado todas las formas. Okay, perfect. Entonces regresamos ya a la sesión principal. Vamos ahorita. Muy bien. Okay. Hi. Hi. Teacher está en mute. Yeah, sorry. Les decía que estábamos esperando a los demás, por eso es que me había puesto sí on mute. So, sorry about it. Okay, so do I have all of you? I think so. ¿Están ya todos? Sí. Okay, perfect. So tell me, were you able to practice? ¿Pudieron practicar? ¿Sí? Yes. Okay. Yes. Okay, excellent. So let's listen to some of you. Vamos a escucharlos a ustedes entonces. Tengo voluntarios de los grupos con los que estuvieron trabajando. No hay voluntarios. Okay, so you don't like volunteers. I think that you prefer victims. Le gustan más las víctimas que los voluntarios, ¿verdad? Yo, yes. Okay, excellent. Yo quiero aprender también. I will be a volunteer. Okay, excellent. So I have Sandra and we have Natalie. But Sandra, ¿con quiénes estaba trabajando? Yaritza y... se me olvidó el nombre. Fernando. Fernando. Okay. Fernando. Okay, excellent. So we're going to listen to your group. Vamos a escuchar el grupo de ustedes. ¿Tienen la conversación o se las comparto? Mejor compartirla porque yo la vería solo yo. Ah, okay. Vale, permítanme. Solo que aquí tengo unos ejercicios. Denme unos segundos. ¿Dónde está? Acá está. Ok, ahí está. ¿Iniciamos entonces? Empiezo yo como Mary, Fernando como Romeo y Yaritza como Rodrigo. Voy como Mary. Ve, sorry, lo siento. ¿Quién es la que ha comenzado? Natalie. Natalie, pero ¿usted estaba con ellos en el grupo? Sí. Ah, ok, perfecto. Iniciamos entonces. Luego vamos con el grupo de Sandra. Bueno. Good morning. I am Miss Natalie Majano. I am the new secretary. Nice to meet you.
I am Miss Fernando Martinez, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I'm not. I'm from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but are colleagues. Thank you so much for the information. Information. Okay, excellent. Thank you. Yeah, aquí la pronunciación, como que si le estuvieran diciendo a alguien, ¿verdad? Information. Okay. Oh, excellent. ¿Cómo era? Information. Cuando digamos ustedes están que. Colleagues. Okay. Colleagues. Okay. Okay, excellent. So, Thank you, Sandra. You're welcome. ¿Quiénes estaban en su grupo? Estaba Don Luis. Luis, ¿y quién más? Hello. Yo creo que era otro Luis. Yeah. Yo estaba con Denis Maricano. Ah, ok. Sí, pero no sé qué le pasó a Sandra que la perdimos. Okay, so do I have another volunteer? Or do I have other volunteers? Yes, el grupo de Oscar Rodríguez y Berta. Okay, so we have Oscar, sí, Berta, and William González. Okay, so let's listen to you. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Yes. Berta, Mari, Romeo, Oscar y Rodrigo, Mike. Okay, you. Okay. Berta. Berta, ready. Okay. Good morning. Right. I am Miss Berta Molina. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Oscar Rodriguez. And they are William, Mauricio González, and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I'm not. I am from the quality department. They are marketing manager. Yes, we aren't from the some department, but we are college. Thank you so much for the information. Okay, excellent. An applause for you. Let's see. Who's next? ¿Quién sigue? ¿Quién continúa? No more volunteers? Who? Ay, Valoruz. Ajá. Nos damos, Denis hey, y yes. Maricarmen. Yeah. ¿Está Maricarmen? Hola, sí, aquí estoy. Vale, hola. Démosle grupo nosotros, pues. Usted es Maricarmen. Vaya, después, good morning. Excelente. Estoy emocionada. Voy aprovechando que tengo red ahorita. Perfecto, vamos con todo. Good morning. Good morning. I am Miss Mari Carmen. I am the new secretary. Nice to meet you. Denis. Nice to meet you. I am Mr. Denis Fuentes, and they are Mr. Luis and Mr. Luis Perez. Welcome. We're from the marketing. The marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing manager. Yes, we aren't
from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Okay, excellent. Okay, Walter. Thank you. Walter, ha levantado la manita. ¿Continúa con su grupo? Good morning. I am Mr. Walter Zelaya. I am the new engineer. Nice to meet you. ¿Quiénes estaban en su grupo? Estaba... Yo, Arvin. Arvin. Ah, okay. Arvin. Nice to meet you too. I am Mr. Arvin Ramos. And there are Miss Sandra, creo que era. And Miss Luis. Welcome, we are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing. Yes. Yes. Siga, siga. Yes, we are from the from the same from the same department, but we are colleagues. Okay. Thank you. Thank you so much for the information. Information. Thank you so much for the information. 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 Okay, excellent. Thank you. ¿Quiénes más me hacen falta? No one. María y Karen. Okay, so let's listen to you, girls. Good morning. I'm Karen Garcia. I'm the new accountant. Accountant. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Maria Cerón. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are in from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Okay, excellent. Nosotros solo éramos dos, por eso no llevamos dos. Okay, don't worry about it. Vaya, me hace falta alguien o ya estamos todos. Una duda con pronunciación es department. Yeah, department. No lleva esa que como algunos han mencionado, department, no, department, department. Department. Okay. Department. Yes, it's not department, department, okay? Department. Okay. Let's see, another question. I know a question. No question. Okay, excellent. Just give me a few seconds. I'm just checking here. Elvis, ¿está Elvis? Ah, sí, ahí está. Yeah. William C., Danis también, María Concepción también, Verónica. No. Ángela tampoco. Xenia, Cristela, no, ¿verdad? No. No, ok. Fernando, ahí está. Y Dalia también. Roberto Carlos, no. Ok, a los demás sí ya los tengo. Ok, excelente.
Just give me a few more seconds. Estoy checando otra vez lo que es la asistencia, ¿verdad? Ok, perfect. Vaya, ya los tengo a todos ustedes. Ok, so tell me, is there any question that you may have at this moment? ¿Alguna pregunta que tengan hasta este momento? No question. ¿No? No. Ok. So, the last activity that we are going to do. Vaya, yo necesito que ya ustedes vayan pensando en lo que es su profesión. Ok, so for example, Karen is an accountant. Karen es contadora. Oscar, what do you do? I am a coach. Ok. Ok, I am a CEO. Ah, ok, you are a CEO. Excellent. William, you said that you are a coach. I am a coach. Okay, Natalie, how about you? You're on mute. I am a veterinarian. Okay, a vet. Vet. Okay. ¿Cómo se dice? Veterinarian. Veterinarian. I am veterinarian. Sí, pero hay otra forma más corta. Vet. I'm a vet. Vet. I'm a vet. Yeah, es la forma más corta, ¿ok? Fernando, how fácil. About you? That's... Yes? Oh, yo el encargado de facturación core logística. Ok, encargado de facturación. In English? Facturación. Ok, pero su profesión en sí, ¿cuál es? La mía, administración de empresa. Administración de empresa. So you are a business administrator. Ok, you are a business administrator. Ok, Yarixa, how about you? I am accountant. An accountant, ok. Luis. An agricultural engineer. Ah, okay, excellent. Walter, how about you? No le escuchamos, Walter. Excuse me, trabajador social. Ah, no sé. Social, okay, excellent. Social worker. Social worker. Worker. Social yes. Worker. Okay, Danis, how about you? I am engineer industrial. Industrial engineer. Okay. Okay, Arvin, how about you? Yes, business administrator. A business administrator? Okay. Mari Carmen, how about you? I am secretary. A secretary? Okay. Oh. Berta? I am civil engineer. Okay, I am a... I am a civil engineer and master in development territorial. Okay, excellent. Sandra, how about you? ¿Cómo se dice operaria de máquinas? But what type of machines? ¿Qué tipo de máquinas? Industriales. Ah, máquinas industriales. Just hold on. Do you work at a factory? Factory. ¿Trabaja en una fábrica? Sí. Ah, yes. Okay. Just give me a few seconds. You said that you are an operaria de máquinas. Right? Sí. So, you are a machine operator. Okay. Machine operator. Ahí el chat se lo voy a mandar. Machine operator. Okay, Elvis, how about you? Operator. I am an accountant. An accountant as well, okay, excellent. And Maria Concepcion?
Está on mute. You're on mute. María, no le escuchamos. Ha silenciado el micrófono. Okay. I am office maintenance department. Ah, okay. An office maintenance department. Okay. Office maintenance department. Mantenimiento de oficinas. Sí. Vaya, pero para mí cuando me dice mantenimiento de oficinas es más una responsabilidad, pero su profesión en sí, ¿cuál es? O sea, le comentaba que estaba estudiando, ¿verdad? Ajá. Entonces, sería administration. Business. Business administration. Administrator. Administrator, okay. Yeah, in your case. Porque sigue estudiando. I'm a business administrator or administration student. Okay. Business administrator and student. Business administrator okay. Student. Sí, porque todavía no ha terminado lo que es la carrera. Ya ahora con lo que me decía. Con lo otro que me decía, ¿verdad? De que está encargada, ¿verdad? Del mantenimiento de oficina. Ya es más su responsabilidad. ¿Ok? Igual como okay. Me decía, no recuerdo quién, que estaba encargado de facturación, ya esa es una de sus responsabilidades, pero su profesión en sí es administrador de empresas, por decirlo así. ¿Ok? So, for example, if I ask, is Karen an accountant? Yes, I am. ¿Ok? ¿Y los demás cómo responderían a mi pregunta? Is Karen an accountant? Yes, she is. Yes, she is. Excellent. Is Arvin a civil engineer? No, she's not. He. Ah, be careful. Estamos hablando de él. So, no, he isn't. Okay, yes, be careful. No, he isn't. And what does he do? ¿Qué es él entonces? He is a business. Business. Administrator. Okay. Is Natalie a veterinarian? Yes, she is. Excellent. Is William a CEO? No. No, he is not. Okay, no, he's not, or no, he isn't. He is. ¿Qué dijo él que era? He isn't. ¿Qué dijo él que era? Veamos si estaban poniendo atención. He is a coach. Okay. He is a coach. I remember that I had two more accountants. I have Elvis and Yaritza, right? Yes. Okay, so are Yaritza and Elvis accountants? Yes, they are. Okay, excellent. Are yes, Mari Carmen are. And Fernando engineers? No, they aren't. Okay, excellent. Si se dan cuenta, aquí ya estamos usando nosotros, ¿verdad? Lo que son las preguntas cerradas. De igual manera, estamos respondiendo de manera afirmativa y negativa, ¿verdad? No sé si hay alguna duda. O si todo esto que hemos visto hasta ahora está claro. No puede. Solo sería por lo que estaba diciendo en la instrucción, de una forma más educada de responder. Si la respuesta es negativa, sería no, they aren't. Yeah. They are accounting.
Okay, they are accountants. Si en el caso lo son. Si no, pues decimos la profesión de cada uno de ellos y no hay problema, ¿verdad? Okay, so if I ask, are you at home? ¿Están en casa? Yeah. Yes. 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 Yes, we yes, are. Yes, I am. Yes, we are. Yes, we are. Or yes, I am. Is Natalie at home? Yes, I am. ¿De verdad está en casa, Natalie? No. Yes. Yes, I am. Ah, okay. Sí, es que parece que estuviera en el trabajo. I have an office in my house. Ah, okay. Excellent. So, yes, she is. Yeah, I thought you were at the... At the bed. Okay, perfect. Okay, so is there any question that you may have? ¿Alguna pregunta que tenga? I am in the moon. Why? Every day. Okay. Vaya, pero está en la luna por el fondo que tiene. Por el fondo, claro, ah. Por el fondo. Porque no he entendido nada. Ayer andaba en la playa. Me aburrí, me bronceé demasiado en la playa. Ah, ok. Ok, excelente. Vaya, no sé si hay alguna duda, pregunta, comentario, queja, reclamo. Todos son bienvenidos, ¿verdad? Thank you. Yo tengo una consulta, teacher. Ajá. En relación a las tareas del documento tenemos dos documentos. Uno es el que hemos estado leyendo en el diálogo. Ajá. Y el otro es el manual de tareas. No sé si se llama. Pero ahí he visto que hay tarea 1, tarea 2, tarea 3, tarea 4. Se refiere a la plataforma. A la plataforma, correcto. Entonces, decíamos que tenemos hasta el viernes para responder todas esas tareas. ¿O es una tarea por cada día? Sí, en este caso, permítanme, quiero ingresar a la plataforma. Porque hay como nueve tareas en la plataforma y solo tenemos 5 días. Vaya, permítanme, quiero ver dónde está, aquí. Vaya, ya le voy a compartir pantalla. Vamos al material. Vaya, estamos en la unidad 1, que es Get to Know Someone. Ayer, si ustedes se dieron cuenta, trabajamos lo que fue la primera parte, ¿verdad? So I'm going to share screen with you. Acá estamos. Okay. Okay. Vaya, estábamos la tarea 3. Vaya, esta tarea 3 todavía no la podemos hacer por el simple hecho que mañana vamos a estudiar lo que es el abecedario. Entonces, lo que yo les recomendaría es, como ayer iniciamos. Estamos en la tarea 2. Ahora, sí, estaríamos trabajando. Okay, a eso lo que es refiero. La tarea 2. Tarea 1. La tarea 2 es la que estamos en este momento. Correcto. Tenemos instructions, read the following questions, choose the best answer. Is she Rebecca? Yes, she. No. Is. Yes, she is. La primera, segunda o tercera. Is. Wow, number 1. Okay, the first one. No, okay. Primera. Como ahora estamos viendo el segundo tema, vamos a hacer la tarea 2, ¿ok? La mañana, que vamos a estudiar el tercer tema, que es el abecedario, vamos a hacer la tarea 3 y así sucesivamente. Permítanme, quiero ver cuántas tareas tenemos. Esa la tarea 5, si no me equivoco, es un repaso. Hay algunos videos que hay que ir viendo, correcto. Vaya, si se fijan, al dar ya al siguiente, ¿verdad? Me sale la videoconferencia número 6, que ya estamos hablando de la segunda unidad. Es decir, que ustedes tienen una tarea por día. ¿Ok? Ok. Muy bien. Ok, no sé si hay otra pregunta. Yo creo que estamos bien. ¿Las teacher? Sí. Al momento de completar la tarea,
queda habilitada nuevamente como para volver a contestar la tarea. Vaya, en el caso acá, digamos, como ustedes vieron, ¿verdad? La tarea 1 la hicimos acá. Yo les estuve mostrando cómo. Pueden ver que hay un chequecito, lo cual me está indicando que ya está hecho. Ahora, si yo vengo acá, le doy clic, pueden ver que ya está resuelto. El ejercicio ha sido resuelto. Pero sí, si yo lo quiero volver a hacer, vengo y cambio respuesta. Si se fijan. Permite. Sí, les permite, ¿ve? You are mechanic. Se puede cambiar respuesta. Sí, se puede cambiar respuesta. Sin embargo, como ustedes vieron, ayer sacamos 20 de 20. Y si vengo yo, las cambio y le doy ahora enviar, obviamente me va a salir que todo está incorrecto. Entonces, yo no me arriesgaría, ¿verdad?, a tener mi 20 de 20, a tener un 0 de 20. A menos que, digamos, una de ellas les haya salido mala, ustedes lo vuelven a retomar, ahí sí, ¿ok? Digamos, Tina and I are teachers, you are, digamos, esa dejémosla así. I am an assembler, he is not, Michelle is a floor manager. Vaya, si se dan cuenta, me dio la opción de cambiarlas. Entonces vengo, quiero ver, vamos a cambiar. Le doy otra vez enviar y me sale parcialmente correcto, que tengo 16 de 20. Vengo y veo, esa me salió mala. Ok, vengo yo aquí, le doy corregir, le doy enviar y ya me sale otra vez. 20 de 20. 20. Correcto. O sea, si en dado caso le sale una mala, ustedes pueden corregirla, ¿verdad? Pero ahí queda el historial. Eso sí, ya les queda el historial. Quiero ver. Este es mío, ¿verdad? Este es el mío. Vaya, si ustedes se dan cuenta, dice que no he hecho anotaciones en el curso aún, ¿verdad? Este es mi perfil como estudiante. Entonces quiere decir que todavía me hace falta. Si me voy a mi progreso, estoy viendo mi progreso, si se dan cuenta. La tarea 1, apenas voy aquí por un 20%. Ya está mi progreso guardado. Si ustedes ven, 20%, tengo 20 de 100. Según vaya haciendo las demás tareas, esto se me va a llenar al 100%. ¿Ok? O si en dado caso fallé en alguna, pueda que me tenga un 70%, 80%, etcétera. Aquí está, mire, okay. Sección 1, la tarea 1, 20 de 20. La tarea 2 no la he hecho aún, la tarea 3 tampoco, la 4 y la 5 tampoco. Por eso me sale acá que llevo solo un 20%. Acá es donde me va a ir reflejado mi nota, ¿verdad? Si en la segunda tarea, digamos, tengo 10 de 20, de aquí ya no sería un 40%, sino que sería un 30%. Y aquí me va a quedar guardado, ¿ok? No sé si me doy a entender. Cuando, ayer se hablaba de poder enviar, tomar una fotografía, si la hacíamos en el cuaderno y poder enviarla. Significa no se registraría en la plataforma el avance de la respuesta. Entonces, debiéramos trabajar en la plataforma todos y asegurarnos que podemos llevar el report del CUM alcanzado en cada una de las. Ok, sí, le comprendo completamente, Oscar. Y bueno, ese ejercicio yo se los envié, ¿verdad? Y les decía que le podían tomar fotos y enviármelos. Porque a mí sí me gusta ver el progreso de mis estudiantes. O sea, yo no me quedo solo con la plataforma, sino que también me gusta enviarles actividades así extra, ¿verdad? Sí, lo único malo, como usted menciona, ¿verdad?, es que no queda registrado en la plataforma. Aunque sería lo ideal, ¿verdad? Pero sí, no queda aquí registrado. Vaya, no sé si hay alguna otra pregunta.
¿No? Sí. Yo debo ser franco, quizás mi dificultad en este momento crítico y la mayoría de colegas es el tiempo en este periodo, y no he podido entrar a la plataforma. Voy a tomarme el tiempo para avanzar, porque me conecto a la clase, estoy corriendo cada vez, por lo menos en este momento. Entonces, ayer alguien decía debiera tener un tutorial de tal vez una imagen, paso 1, paso 2, paso 3, que yo creo que sí están ahí donde dice en el primer más. Oscar se le cayó la conexión, pero mañana lo podemos ver, sí. En 5 minutos. Ah, va, ok, perfecto. Okay. Vamos a ver nosotros. Se quedó en la luna, Oscar. Ok. Vaya, no, entonces. Somos compañeros con Oscar, por eso es que tengo mucha confianza. Ah, ok, excelente. Bueno, si no hay más preguntas, entonces nos quedaríamos hasta acá. Y sí, voy a dar lo que es el feedback de lo que mencionaba el compañero, ¿verdad? De un tutorial para la plataforma, por si es que no está, ¿verdad? Pero sí, nos quedaríamos hasta acá por ahora y mañana continuaríamos, ¿ok? Okay. Okay, bye. So that's all for today. Bye. Good night. Good night. Bye.